Gracias en estudios. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches. Nos encontramos en este momento en el sector de Los Esteros, en la calle 119 y avenida 102. Justamente en una iglesia de este sector se registró un ataque violento que lamentablemente cobró la vida de dos personas, entre ellos una víctima colateral, un menor de apenas 11 años de edad. Para conocer un poquito más de detalles sobre este hecho violento que se ha registrado al interior de esta iglesia, vamos a conversar con el teniente coronel Emerson Luna, jefe del distrito Manta. Coronel, buenas noches, cuéntenos un poquito qué conoce la policía en torno a este hecho violento. Bueno, este hecho violento sucede aquí en la iglesia María Auxiliadora de aquí de Manta. Por acciones criminales es atentar la vida de un ciudadano de 34 años de edad, alias Junior, que no registra en nuestro sistema, no registra antecedentes ni problemas con la justicia. Lo doloroso de esto es dar la noticia del fallecimiento de un menor de edad de 11 años que fallece en el hospital víctima de los impactos de bala. Como Policía Nacional, como ciudadano, realmente nos sentimos conmovidos y muy dolidos de esto. No es posible que un menor de edad en estas circunstancias pierda la vida. No tiene razón de ser, pero sin embargo suceden estas cosas. Como Policía Nacional hemos designado todos los elementos posibles para poder dar con los culpables de este execrable hecho. Sin embargo, pues vamos a seguir continuando con las acciones para poder determinar con los culpables. ¿Cuántos indicios al interior de la iglesia se ha podido levantar? Son 9 milímetros y al parecer también hay calibre 223. Están ya levantando este momento y están realizando todas las pericias de ley. ¿Se sabe que el fallecido tiene parentesco con una víctima de una muerte violenta? Están investigando, no puedo adelantar estos hechos. Pero sí le puedo decir que como Policía Nacional necesitamos que la ciudadanía nos dé información. No es justo que solo la Policía Nacional esté en estas situaciones y la ciudadanía, si tiene información, que se acerque en forma reservada y nos dé la información que necesitamos. Están realizando en este momento ya el levantamiento de los videos de las cámaras de vigilancia y las llamadas telefónicas de las celdas telefónicas de este sector. Hay una línea investigativa que se está armando en este momento y esperamos tener los resultados. Existe ya también una persecución interrumpida de dos vehículos para el sector hacia la salida de Manta por Jaramijó. Esperemos de tener resultados también de esto. Muchísimas gracias. Esta es la información que se genera desde en la zona de Los Esteros de Manta. Se acaba de realizar en este momento ya el levantamiento del cadáver de un hombre de 34 años de edad que ha sido víctima de sicarios que atentaron contra su vida cuando se encontraba en una misa que se registraba acá en el sector de Los Esteros. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche y continuamos con más desde estudios. Buenas noches. Te agradecemos, Wendy, una buena noche. Y